XEN AM, Radio Centro y el Fonógrafo 690. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Avenida Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas. Radio Centro y el Fonógrafo 690. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Restonic, el colchón de tus sueños. Presenta. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta. Si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Si mi Restonic hablara, ja, vaya, me daría un discurso, una cátedra sobre el apoyo incondicional, la capacidad de ser flexible, la firmeza de carácter y de todo eso que él domina. Restonic, el colchón de tus sueños. La mañana de este miércoles arribó a México el tercer vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos, incluidos ventiladores hospitalarios, para atender la epidemia del coronavirus. El cargamento proveniente de Reno, Nevada, fue recibido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Sistema de Administración Tributaria. Taxistas y maestros se manifiestan en el Zócalo para solicitar ayuda al gobierno de la Cuarta Transformación por la contingencia sanitaria. Los taxistas laboran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y buscan obtener un crédito a la palabra de 25,000 pesos. Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador que si las empresas encargadas de la construcción del Tren Maya incumplen con las fechas o los presupuestos, nunca más en lo que dure su administración volverán a tener contratos de obra pública. Reiteró su deseo de dar el banderazo de inicio de las obras a finales de este mes, pero si las autoridades de salud no se lo permiten, debido a la epidemia, dará el banderazo de manera virtual durante alguna de las conferencias matutinas. En el mundo, nuevamente el presidente estadounidense Donald Trump acusó a China de la propagación del coronavirus en el mundo. En su cuenta de Twitter escribió que su incompetencia permitió que ocurriera este asesinato en masa mundial. Un equipo de científicos españoles y argentinos logró cartografiar en la Antártida los indicios del meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios en la Tierra. Más información en una hora. Le saluda Rebeca Ramos Holguín. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta. Si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Mi Restonic hablaría muy poco. Es el mejor escuchando. Se pasa horas a mi lado, poniéndome atención, oyendo mis planes, mis mejores sueños. Ay, sí, mi Restonic es como un amigo. Restonic, el colchón de tus sueños. Restonic, el colchón de tus sueños. Presentó. Radio Centro y el Fonógrafo, 690 AM.